aún ha de lucir como la aurora la instrucción, lo más lejos posible la daré a conocer.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor Jesús a sus discípulos: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrar un hombre vuelve a esconder. Y por la alegría que le daba, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También es semejante al reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas y que al encontrar una perla de gran valor, va a vender todo lo que tiene y la compra. También es semejante al reino de los cielos a un barquero que se echa en el mar y recoge peces de toda clase, y cuando está llena la sacan a la orilla, se sientan y recogen en cestos los pueblos y tiran los malos. Así sucederá al final del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido esto? Dicen que sí. Y él les dijo: así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. La liturgia es para gozar. Representa pues una realidad eclesial y también cultural que no puede ser relegada al olvido si se quieren comprender en profundidad las raíces del espíritu cristiano del pueblo español. Querido señor rector de la Basílica, queridos hermanos sacerdotes, acólitos, monaguillos, capilla gregoriana, hermanos todos en el Señor. Con estas palabras, el Santo Papa Juan Pablo II nos invitaba a recuperar y estimar el venerable rito litúrgico con el que la fe en España fue celebrada desde la llegada del cristianismo a estas tierras hasta aproximadamente el siglo XI. El mismo Papa Juan Pablo II la celebró en la Basílica de San Pedro en el Vaticano el 28 de mayo de 1992, avalando así con su ministerio el rico patrimonio espiritual con que el pueblo español contribuyó a la gloria de Dios, al bien de la Iglesia, a la santificación de los hombres y a la evangelización de los paganos. Prueba de los frutos espirituales que la liturgia celebrada en las tierras hispanas desde los primeros siglos fue el nacimiento y crecimiento en ella de importantes comunidades eclesiales, entre las cuales destaca la sede de Emérica, hoy Mérida. Esta vetusta ciudad no solo se conformó con dar gloria y esplendor al Imperio Romano, sino que pronto, desde el inicio, abrazó a Cristo y al Evangelio, dando más gloria, si cabe, al Dios único y verdadero. De esta iglesia emeritense no son pocos los éxitos de su madurez espiritual, pues cuando en esta sede se habían sentado obispos indignos de ello, no dudaron en buscar los cauces necesarios para deponerlos, como así se realizó con el liberático Marcial, a quien en la carta 67 de San Cipriano de Cartago, la Iglesia de Mérida lo rechaza, porque Mérida no pagaba traidores a la causa de Cristo, por muy obispo que fuera. Pero si aquella hazaña ya habla de la excelencia de Mérida, aún más gloria le reporta el valor intrépido de aquella niña que con solo 13 añitos
no dudó en enfrentarse a los enemigos de Cristo y perseguidores de la Iglesia para mantener la dignidad de los cristianos y la verdad y la pureza de la fe. Con gran lirismo lo expresó Prudencio en su Peristefa: Eulalia, ilustre y noble por su cuna, aunque más noble que por la prosapia, por la clase de muerte que ha sufrido. Es la Virgen Sagrada, ornamento magnífico de Mérida a quien ama, donde vio la primera luz del mundo, donde sus huesos en paz descansan. Y no se agotó la grandeza de Mérida con el sublime martirio de esta santa, pues aún los padres emeritenses más gloria debieran darla. De ellos recordaremos el ejemplo valiente y virtuoso del obispo Masona, que ante el ataque del arriano rey Ovigildo no dudó en hacerle frente junto a San Hermenegildo para salvar la fe católica de la Hispania visigoda. Por influencia de esa grandeza de espíritu, la monarquía goda acabó convirtiéndose al catolicismo con el rey Recaredo en el tercer concilio de Toledo, donde la patria española obtuvo por vez primera su unidad política, territorial y religiosa. La unidad religiosa en torno al catolicismo del rito hispano. Rito que se vio enriquecido por las disposiciones de varios concilios visigóticos celebrados en esta misma ciudad, de los cuales ciertamente no conservamos sus actas, tan solo por referencias de otros documentos, pero sí conocemos la del concilio del año 666, que enriqueció enormemente el rito hispano que hoy celebramos y que tras el año 1085 fue suprimido en la península ibérica y tan solo se conservó en Toledo, gloria de España y luz de las ciudades, como la llamó Cervantes. Ante el riesgo de perderse en el olvido y en la decadencia que impone la obligación de mantener una costumbre que no se conoce, un hombre extraordinario, de los que de vez en cuando da nuestro solar patrio, decidió en 1500 pagar de su pecunia una capilla y un cabildo para la reforma y mantenimiento de dicho rito. Se trata del fraile, cardenal y rey y regente de España, Francisco Jiménez de Cisneros, cuyo quinto centenario de su muerte estamos celebrando en este año. Así pues, hermanos, al cerrar esta solemne liturgia hispano-mozárabe, nos acercamos a nuestra tradición más original y prístina, donde tantos y tantos santos se santificaron y donde se conservó, se oró y se defendió la fe cuando las hordas musulmanas invadieron nuestra tierra y los cristianos tuvieron que huir hacia el norte de España, dejando reliquias e imágenes desperdigadas por toda la geografía ibérica. En Extremadura dejaron los restos de San Fulgencio y Santa Florentina, hermanos de San Isidoro y San Leandro de Sevilla, custodiados hoy en Berzocal, diócesis de Plasencia, y la imagen bendita de la Santa Madre de Dios, venerada en estas tierras con el nombre, con la vocación de Guadalupe. Por tanto, vemos cómo las raíces de nuestra tierra extremeña están muy ligadas a este venerable rito que tanto tiene que decirnos hoy. Porque también los extremeños tenemos un pasado de fe y devoción que debemos mantener. Nosotros, católicos, estamos también preocupados del progreso material y espiritual de nuestra recia tierra extremeña. Tierra que esta mañana se concitaba en Madrid para pedir un tren digno para esta región. Fueron hombres de esta tierra los que un día zarparon en barcos al otro lado del mar para llevar la fe cristiana, la palabra del Evangelio y para engrandecer la gloria de España.
Como bien decimos en el himno guadalupano, somos los hijos de Hernán Cortés, los hijos somos de Hernán Cortés, pero también lo somos de Núñez de Balboa, de Orellana, de Pedro de Valdivia y tantos otros. Finalmente, queridos hermanos, no olvidemos todo esto, que somos un pueblo de fe, impregnado de fe, nacido de la fe, que somos herederos de una historia de santidad y martirio, como lo demuestra Santa Eulalia, como lo demuestra Donato y Hermógenes, santos mártires también de estas tierras, que somos una región que solo hallará su sentido y su brújula en la medida en que no pierda sus raíces cristianas, hispanas y lombardas, que somos una tierra que la providencia divina se escogió para propagación de la fe católica única y verdadera en todo el mundo. Pidamos pues hoy la intervención de la Niña Santa Eulalia para que nuestra fe no decaiga, sino que siempre nos pertrechemos con ánimo generoso en la vivencia de la fe, de la esperanza y de la caridad. Que así sea. Thank you.
consideremos el propósito y el triunfo de la Virgen Eulalia. Cuando nos sentimos gravemente heridos o incluso caídos, en la lucha contra las bajas pasiones, nos excusamos de la debilidad de nuestro cuerpo y nos lamentamos de la fragilidad de la carne, intentando así ocultar la pereza de nuestro espíritu. Ella triunfó sobre la debilidad de su cuerpo y mostró toda su fortaleza evitando todo contagio carnal. Y a fin de alcanzar la plenitud de la gracia, no concedió espacio alguno a la corrupción, vencedora de la crueldad por medio de la fe y del deseo por medio de la castidad, fue virgen adornada con admirable continencia y mártir coronada por la gloria de la pasión. Resistió tanto a los vicios como a la espada, tanto al hierro como al placer, y derrotó al enemigo de su fe y de su juventud. Sostenidos por su intercesión, hermanos, oremos al Padre Supremo y Todopoderoso para que, así como obtuvo de él su invicta virginidad, alcanzar un lugar en el reino de los cielos, así también nosotros, tenido la venia de nuestros delitos, alcancemos un lugar en la región de la vida. Aprendan tantos los hombres como las mujeres
amar la fe, no la apariencia externa. Pues agradar a Dios hay que buscar el pudor, no la importancia del aspecto externo. Es tuyo, oh Cristo, todo lo que ha vencido en esta Virgen. Tuyos todos sus méritos, tuyo todo lo que llevó a cabo, pues no podemos rechazar los dardos del enemigo si no estamos sostenidos por el don de la divinidad. Concédenos ahora que así como esta Santa Mártir tuvo tuya, luchando, ha alcanzado el premio de la castidad, perdonados por ti todos los pecados que hemos cometido, podamos obtener los premios que nos has prometido. Amén.
Virgen Eulalia, protegida por tu favor, no dudó en confesar en medio de las llamas lo que había merecido beber del fuego de tu amor. Por su intercesión, protégenos de la prueba difícil de las llamas de este mundo y concédenos la abundancia del don de tu paz, de modo que vivamos de manera conveniente y cuando llegue el momento de dejar la vida, nos acerquemos a ti con tranquilidad de conciencia. Amén. Yo tu esperanza nos caritas y te dufa, y visite con ellos con Padre del Santo Espíritu, con los Deus en segura, seguro. Acude sin ser llama al tribunal de San
ordinario precepto, porque su espíritu le impide callarse. Cuando la ocasión es apropiada por el triunfo para ganar el reino, despreciando el suplicio, para encontrar lo que buscaba y ver al que confesaba. No teme a los tormentos, no duda de la corona, no se aterroriza del potro, no desconfía del tren. Es interrogada, confiesa, recibe la muerte, es coronada. Y con notable contento, tu majestad asume el espíritu que exhala esta virgen en medio de las llamas y lo recibe en forma de paloma. Así, la mártir asciende al cielo con este prodigio, con el que el Padre mostró a su Hijo en la tierra. Y los elementos permiten dar el decoroso al pequeño cuerpo, y así la nieve lo cubre con sus copos, limpiando, vistiendo, escondiendo la fuerza de su virtud y el candor de su virginidad. Con este velo que llega a lo alto, el cielo participa en el honor de las exequias, y mientras su alma era recibida en su lugar por misericordia del Redentor, prepara el cuerpo dignamente para la sepultura. Por esta razón, todos los ángeles y arcángeles, los tronos, las dominaciones y las potestades, no cesan de alabar, diciendo: ¡Santo! Enfriar el ardiente fuego preparado para el sacrificio.
día desde el cielo aquel fuego de tu amor que nunca jamás puede olvidarse. Que Él santifique este sacrificio que te ofrecemos en honor de tu madre y concédenos la medicina espiritual de tu gracia. Ante Sante Domine, qui atque cogna nobis in dignis servitoris, ante bona crea sanctifica te virgica, benedicis et prestas non benedicta te Deo nostro in secula seculo. Divinibus de victoribus nostri.
Señor, nuestros pecados. Alegra a los afligidos, redime a los cautivos, sana a los enfermos, da el eterno descanso a los difuntos. Concede paz y seguridad a nuestros días, quebranta la audacia de nuestros enemigos y escucha, oh Dios, las oraciones de tus siervos, de todos los cristianos en este día y en todo tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Los
habiendo participado del cáliz de la pasión del Señor y gustado la suavidad del cuerpo sacrosanto, démosle las debidas alabanzas y gracias, caminando alegres y gozosos por su casa. Per misericordia nexeus Christi de nostre, qui cum Padre de Spirito Santo nos Deus, divina reina in secula seculorum. Amén. Antes de entonar este bello himno a Santa Eulalia y de que el diácono nos pida, yo quisiera dar las gracias por esta vida iniciativa y le pido a Dios que ojalá lo de esta noche sea el germen de una nueva comunidad mozárabe en Mérida. Hoy, como he intentado en la homilía, hoy hemos recordado nuestro pasado, el origen de nuestra fe. No venimos de la nada. Venimos de una tierra, somos de una tierra regada con la sangre de mártires, de santos, y eso no podemos perder. Don Miguel Ángel, don Félix y yo somos de la diócesis hermana de Plasencia, donde están los restos de San Fulgencio, Santa Florentina, santos confesores de España Boda. Para nosotros poder celebrar hoy la Santa Misa en este rito en concreto y en este lugar es importante, porque hemos venido al lugar cero, al punto cero de la fe, este rito, al lugar donde empezó todo. Por eso, ahora cuando entonemos este himno de Santa Eulalia, vamos a pedirle esa gracia a esta niña, a esta madre, que nos fortalezca la fe en estos momentos difíciles para España y en concreto para la Iglesia de España. Que fortalezca la fe de todos nosotros y que, como dije al principio, que ojalá sea este el fermento, la semilla, el germen de una nueva comunidad de mozárabe en el corazón de Extremadura, en la capital de Extremadura, en Mérida. Yeah.